El diputado Edgar Montaño mencionó y ratifica su denuncia por todo el daño que se viene haciendo al trópico de Cochabamba. Y ha dicho claramente que el narcotráfico en el departamento del Beni sigue campeando a su gusto, ¿eh? En esta ocasión se ha encontrado más de 400 kilos de clorhidrato y cocaína, pero hasta el día de hoy no se ha dado a conocer algo más. Lo que no se ha dicho quiénes son los capturados, cuáles son los aviones, las matrículas y las intervenciones, las propiedades que se ha hecho. Esa información se está ocultando hasta este momento, dijo el diputado Edgar Montaño. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado el día de hoy el diputado Edgar Montaño. Miércoles 29 de abril del 2020. Señor ministro Arturo Murillo, me dirijo a usted porque está encargado para la lucha contra el narcotráfico y ratifico mis declaraciones que en esta etapa de pandemia, donde a todos los ciudadanos bolivianos nos han metido en nuestros domicilios y que nadie puede hacer investigación, en el departamento del Beni están traficando droga como Pedro en su casa. Otra vez, casi media tonelada, 400 kilos. Y queremos saber cuál es la matrícula de esta avioneta incautada, el que iba a llevar esta droga. ¿Quién es el propietario de la hacienda? ¿Dónde está ubicado esta hacienda? ¿A qué nombres responden estos tres detenidos? ¿Qué bienes tenía la hacienda? ¿Tractores, vehículos, ganado? ¿Cuántos efectivos policiales están acantonados en el departamento del Beni? ¿Por qué no da la información completa? ¿Será que van a desaparecer estos bienes incautados, el ganado, los tractores? Por eso no nos dice ni siquiera la matrícula de la avioneta, o en qué sector, en qué lugar, o por qué pista de aterrizaje, si es oficial, si es clandestino. Queremos saber esas cosas. ¿No será, señor Arturo Murillo, que su brújula en la lucha contra el narcotráfico solamente está disparando hacia la ciudad de Cochabamba y que ha destinado, se lo ha llevado de los otros 8 departamentos a Cochabamba? ¿Que acaso no hay narcotráfico también en los otros departamentos? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está ocultando? Pero para más de yapa, el señor Franklin Gutiérrez, dirigente de ADEP Copa, que les ayudó a dar el golpe de Estado, le ha denunciado al viceministro de la hoja de coca, Javier Bacarres, de querer desviar 10 taques de coca de los 32 que tiene. ¿Y cuál es, pues, la materia prima para fabricar cocaína? ¿Acaso no es la coca? ¿Dónde ha ido destinado esos 10 taques? Lo mandó a citar a este viceministro Javier Bacarreza y ya declaró, está detenido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Quisiéramos saber cuántas veces se ha dado esta situación de comercializar ilegalmente coca y precisamente de uno de sus aliados. Entonces queremos pedirle que sea más serio en la lucha contra el narcotráfico y, además de eso, para que ya no haya estas chamboneras, exigimos ya las elecciones en Bolivia, porque de otra manera nos va a salir siempre con sus amenazas. Que sea un nuevo gobierno que se encargue, pues, de la lucha contra el narcotráfico. Muchas gracias.